casa de Dios aquí en Lockhart, Texas. Es una bendición tenerlos a todos, los que están acá y los que nos ven en línea. Maravilloso día que el Señor nos ha dado para poder gozarnos y alegrarnos en su presencia. Estaba viendo estos versículos en el libro de los Salmos, Salmo 105, que dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos. Y observando este versículo decía: haced notorias sus obras en su pueblo. O sea, nosotros somos los que necesitamos accionar, hacer el cambio. Tiene que empezar por nosotros. Así es que preparemos siempre nuestro corazón para que el Señor pueda manifestar lo que Él tiene preparado diariamente para con cada uno de nosotros. En el versículo 2 dice: cantadle, cantadle salmos, alabadle todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Consejo de la palabra: que siempre busquemos al Señor en todo tiempo. No solo en los momentos de tristeza o el dolor, sino que en todo tiempo de nuestras vidas, que podamos siempre depender de Él. Vamos a orar para dar inicio a este servicio. Padre, gracias una vez más por este tiempo que podemos presentarnos delante de tu presencia. Disponemos aquí, Señor, nuestro corazón, nuestros labios, nuestro ser. Y Señor, mientras cantamos, que la gloria sea para ti. Y que tú puedas, Señor, obrar, a permitir que tú obres en la vida de nosotros para poder conocerte más y poder, Señor, servirte en la manera que tú deseas. Gracias por todas las cosas, las ponemos en tus manos, en gratitud, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Están listos para cantar al Señor? Vamos a cantar este canto que dice: eres todopoderoso. Todo poderoso,
nuestro Señor. No sé si lo han pensado, pero todo el precio que el Señor pagó, ese sufrimiento que fue llevado en la cruz del Calvario, por el cual ahora nos presentamos con libertad, porque Dios ha sido bueno. Él pudo detener el tiempo, pudo haber cambiado las cosas, sin embargo, Él prefirió que su Hijo sufriera para que ahora nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Padre, gracias. En tus manos, Señor, depositamos esta adoración. Queremos confesar, Señor, tu palabra. Queremos confesar tu verdad. Gracias. Como
como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte, así. Así quiero amarte, así. Así quiero amarte, así. Así quiero amarte, así. Yo quiero amarte y ahora quiero amarte, vivir para agradar como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte, ahora quiero amarte, vivir para agradar como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte, así. Adoramos hoy, Señor, te
adoramos hoy, Señor Jesús. Venimos a rendirnos, venimos a postrarnos. Entregamos hoy a ti, tómanos, Señor. Queremos ser ofrenda agradable para entregamos hoy a ti, y tómanos, Señor. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy, Señor. Jesús. Adoramos hoy, Señor, te adoramos hoy, Señor, te adoramos hoy, Señor, Jesús, te adoramos hoy, Señor, te adoramos hoy, Señor, te adoramos hoy, Señor, Jesús. Estás aquí con nosotros. Señor, recibe el honor, la gloria y la majestad este día y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga nuevamente.
como siempre lo ha hecho. Nunca le hemos dado las gracias, hermanos, a los músicos aquí, que ya el grupo está creciendo. Amén, amén. Y muchas gracias a ellos por... Démosle un aplauso. Amén. Por esa valentía, ya que hay otro por ahí que no se quiere subir allá a los tambores. A ver el hermano Arturo cuando se decide. Ahí lo estamos esperando en la batería. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la Iglesia Visión de Lockhart, Texas. Aquí va a estar el pastor en unos minutos predicando, el pastor Jesús Luján. Amén. ¿Alguien tiene testimonios, hermanos? No, ya días no les pregunto si tienen testimonios. Los testimonios son muy buenos siempre para darle ánimo a los demás hermanos. A mí Dios siempre me sigue bendiciendo, gracias a Dios. Yo sí tengo testimonio, hermano, no sé si me quieren escuchar o quieren que ya le entremos, no. Me gusta dar testimonio siempre para motivarlos. Los pastores y varios hermanos conocen dónde vivimos nosotros. Tenemos una casita muy bonita y una propiedad muy bonita. Pero también estábamos pagando otra propiedad de 30 acres. Y la empezamos a pagar así, como quien dice, para no comernos el dinero. Y la semana pasada nos cayó un cheque de donde mandamos el dinero siempre, que decía que estábamos sobrepasados ya de los pagos. Le dije a mi mujer, bueno, gloria a Dios, gracias a Dios que nos mandaron. Pero pensábamos que era que siempre mandamos $1, $2 que... Nos devolvieron, le digo, $500 por este año, que dimos mucho. Pero ayer, checando otras cartas, miramos como cuando uno paga un carro y te mandan el título, el title del carro, mis hermanos, diciéndonos que la propiedad ya estaba pagada. Amén. Y no nos dábamos cuenta que ya estaba pagada la propiedad. Nosotros hasta, sin embargo, estamos esperando que nos devuelvan otro cheque porque si ya nos habían mandado el título de esa propiedad, pues ya no teníamos que pagar este mes. Y son casi $2,000 que pagábamos, hermanos. Y gloria a Dios, Él nos daba la fuerza y el trabajo y la salud para pagarlo. Y pues le digo a mi mujer, yo hoy se ando más alegre, le digo, porque ni cuenta nos dimos, hermanos, cuando pagamos esos 30 acres y $2,000 casi al mes. Y Dios nos provee, hermanos. Así que yo siempre les digo, y como Jesús les dijo, pruébenme, pruébenme y verán si yo no les voy a ayudar. Y... miren, sin querer queriendo, dijo Chespirito, se pagó esa propiedad. A mí me gusta dar testimonios, hermanos, para que los jóvenes como el hermano Job y la hermana ahí, que se animen. Amén. Agarren lo que ustedes quieran, todavía estamos jóvenes. Amén. Me gusta dar testimonios, hermanos, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dar testimonio de las buenas obras que Él hace con nosotros. Amén. Y le doy la honra y la gloria a Él porque gracias a Él, salimos y sin darnos cuenta. Amén. Así que anímense, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Marcos 4. Vamos a leer los versículos del 5 al 9. Amén. Y mis hermanos, siempre yo les digo que cuando ofrendemos, pues que lo hagamos de una forma como adorando y darle gracias a Dios y poniéndolo a Él en primer lugar, porque gracias a Él, pues Él nos da las fuerzas. Y la Biblia dice que si lo ponemos a Él en primer lugar, dice que Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Estaba leyendo por ahí que decía un pastor, dice que muchos diezmamos, dice, por temor. Amén. No lo hacemos por amor ni por agradecimiento. Y algunos dicen diezmamos porque dice la Biblia. No lo hacemos porque queremos diezmar a veces o queremos ofrendar. Amén. Dice que... cuando diezmamos así, dice, a regañadientes, dice, o sencillamente, hermano, nosotros estamos maldiciendo la semilla que nosotros estamos depositando en el alfolí. Entonces, cuando lo hagamos, como dice el versículo ahí, que no lo hagamos, dice, por temor, ni por necesidad, ni por obligación. Hagámoslo con amor, mis hermanos, y con fe. ¿Verdad? Cuando lo hacemos nosotros con amor y con fe, pues Dios nos bendice. Dice que es como que si tiramos por aquí un arroz, un grano de arroz, frijol o maíz, ¿cómo se va a pegar? Lo estamos tirando nomás por tirarlo. Si lo hacemos y le pedimos a Dios que bendiga las ofrendas, que bendiga ese dinero, que lo use para la buena obra, amén, como la semana pasada les dije, como a que estemos acumulando dinerito ahí para la obra de Dios, para que se extienda lo que Jesucristo dijo, para que vayan, dice, y que prediquen el Evangelio por todo el mundo. Entonces, cuando ofrendamos,
o diezmamos es una forma de nosotros de acumular dinero en el reino de Dios. Amén. Pero como siempre les digo, no lo hagamos por una necesidad o por una obligación, como dice la Biblia. No, hagámoslo con fe. Amén. Para que esa semilla siga creciendo. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de San Marcos, del 5 al 9. De 4 al 9 dice, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. El número 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30 y 60 y al 100 por 1. Amén. El 9 dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, si la Biblia dice, hermano, y la palabra de Dios dice aquí que cuando nosotros damos y ofrendamos, dicen que porque solo hablan de dar, dice pues, porque a Dios, hermano, les encanta que devolvernos a nosotros las cosas que Él quiere darnos. Por eso la Biblia habla mucho del dar. Pero hay muchos que, como siempre les digo, ¿verdad? Que hay personas que dicen, ¿cómo le voy a dar? Voy a estar manteniendo al pastor. No, que no sea así. Amén. Porque es una necesidad que nosotros tenemos aquí. El número 15 dice siempre en el libro de San Marcos 4:15, y estos son los que junto al camino, en quienes sembraron la palabra, pero después la oyen, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Lo que les estoy diciendo es que a veces nosotros queremos, nuestro corazón a veces nos dice que tenemos que sembrar, pero viene el enemigo, nuestro amigo, a veces que estamos platicando y nos empieza a decir, ¿para qué ustedes están manteniendo a los pastores? Mira la casa que tiene el pastor y mira la casa que tienes tú. Mis hermanos, lo mismo es, el pastor tiene un techo, nosotros también lo tenemos. La mayoría no estamos viviendo bajo de un puente, los que estamos aquí. Dios nos ha bendecido, mis hermanos, y Dios nos permitió que abriéramos nuestros ojos ahora en la mañana. Esa es una gran bendición que tenemos nosotros. Como dice el pastor, andamos bien olorosos a perfume, ¿verdad? Bien bonitos, bien peinaditos y todos aquí. Entonces, ya esa es una bendición, hermanos, que Dios, la misericordia de Él es grandísima. Amén. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas y por los diezmos. Señor, gracias te damos, Señor, una vez más, Padre, por el milagro que tú haces con nosotros, Señor, y por tu misericordia, Padre. Dicen que no la merecemos, Señor, pero si tú nos la diste, somos merecedores, Señor, de todo lo que tú nos das. Gracias te damos, Señor, por el vestido, como siempre te lo digo, Señor, por la salud, por el trabajo, Señor, por toda la familia que estamos aquí reunidos y todos tus hijos, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu gran misericordia que tienes con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que bendigas, Padre, este dinero que vamos a depositar aquí en el alfolí, porque es para el buen uso de tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Y todavía hay chances si quieren dar su testimonio. No crean, no creo yo que yo se los esté quitando todos. Amén. Mientras pasan, hermanos, vamos a leer los anuncios. Como siempre, nos están viendo por Facebook. Y gracias por visitarnos por el sitio web bclacker.com. Amén. Y pues, si ya nos están viendo, pues es porque ya están sintonizados en las redes sociales. Pero los hermanos aquí reunidos, siempre los invito a que inviten a sus amigos, hermanos, que nos visiten por las redes sociales. Las pautas por la seguridad del COVID, hermanos, ya saben cuáles son las mismas: distancia de entre dos familias, una silla de por medio y usar mascarilla si quieren usarla. Si se sienten cómodos, úsenlas. Y como siempre, si alguien se siente enfermo y no sabe qué es, pues quedémonos en casa, porque todavía no estamos vacunados todos. Amén. Y cuando tengamos la vacuna, pues hay que seguirnos cuidando, mis hermanos, no hay que confiarnos. Los miércoles seguimos con el estudio bíblico, todos los miércoles a las 7 p.m.
Continuamos con nuestro estudio Filosofía Cristiana. Es en inglés y en español. Es hora de tener una nueva perspectiva de la vida cristiana, mis hermanos. El estudio bíblico para mujeres es todos los jueves a las 6:30, todos los jueves. ¿Sí? Solo para mujeres. No quieren los hombres aquí, no vengan a estorbar. Entonces, todos los jueves hay un estudio bíblico a las 6:30. ¿Lo pasan por el monitor o cómo es? ¿No sabemos? ¿El estudio para mujeres? Ok. Y el servicio de Semana Santa, hermanos, es un servicio combinado el 4 de abril a las 10 a.m. Para los niños, dice, vamos a ir, ya me considero niño todavía, a buscar huevos. La tradición que tienen aquí los niños, ¿verdad? Dice que va a ser ese día. Nomás ir a buscar huevos, dice servicio de Semana Santa combinado 4 de abril a las 10 de la mañana en la búsqueda de huevos para los niños. ¿Qué día es 4 de abril? ¿Viernes o sábado? ¿O es domingo también? Aleluya, eso está bien. Y dice aquí Love Life Girl Night el viernes 16 de abril a las 7 p.m. Es para las mujeres también, para las damas. Se pueden unir con nosotros y va a ser una transmisión en vivo con la conferencia de Joyce Meyer aquí en la iglesia. Este evento es gratis y se va a proporcionar refrigerios y también va a haber un sorteo, un regalito para las personas que vengan. Amén. Va a ser el 16 de abril, hermana. ¿Se pueden anotar con la hermana o con cualquiera? Con el pastor, la pastora Sally. Se pueden comunicar con ellos, ya que en español, pues ellos están aquí con nosotros. Amén. Así que están todos invitados, hermanos. Y acuérdense de decirle a los amigos que nos visiten. El sitio web es bclacker.com. Para los que no pueden venir a la iglesia y tienen miedo todavía de venir, pues invitemos a los familiares y a los amigos. Amén. Es todos los anuncios, hermanos, y vamos a dejarle al pastor Jesús, que él trae palabra buena y como dicen, el que tenga oídos para oír, que los abra para que oiga. Amén. Guerreros aquí, mis hermanos, que están dispuestos a pelear la batalla del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, los que nos están mirando en línea. Sean bienvenidos. Pastor Jesús Luján, de Lockhart, Texas. Los que nos miran en México, El Salvador, Honduras, sean bienvenidos. Amén. Pachuca, bienvenidos, amén. Saltillo, bienvenidos. Chihuahua, sean bienvenidos. Gloria a Dios, amigos de esos estados que estoy mencionando, amén. Gloria a Dios. Una vez más, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que eres bueno, mi Dios. Gracias por habernos traído a tu casa de oración. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, para recibir, mi Dios, lo que tú traes para nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos para recibir, hermanos? Yo quiero que ponga atención a este mensaje y no quiero que les pegue aquí, sino que quiero que les pegue aquí en el corazón, ¿ok? Hoy vamos a hablar, mis hermanos, de lo que tu papá y tu mamá te dejó. Wow. Nosotros en veces miramos, mis hermanos, familias que son muy progresivas, familias que miras tú los hijos de ella y los nietos de ellos que siguen en ese progreso, que siguen, mis hermanos, progresando, que siguen, los miras tú que están sanos espiritualmente y que los miras que están sanos económicamente. Amén. Eso es lo que vamos a hablar, mis hermanos. Deja decirte algo antes de que nos metamos más profundo. La semana que entra tuvimos hablando, yo sé que se acuerdan y si no, pues está recoreado, que lo que salga de tu boca es lo que vas a agarrar. ¿Me explico? Muchas veces, mis hermanos, también miramos personas
adictas al alcohol, adictas, mis hermanos, a las drogas, que se van pasando generación tras generación. ¿Me explico? Generación tras generación, que miras al abuelo que era un mujeriego, que miras al abuelo que era un borracho, y dices tú, bueno, pues así era papá, así era mamá, yo también tengo que entrar a eso. Deja decirte, mis hermanos, en ti está el poder para que tú hagas libre a tu generación. ¿Me explico? Que hagas libre a tu generación, porque muchas generaciones que están ahorita, mis hermanos, están atrapadas con el pecado de los abuelos. ¿Me explico? Lo que tu abuelo te dejó, le dejó a tu papá, y tú, mi hermano, mi hermana, tú lo agarras para ti, y no debe de ser así. Hoy, mis hermanos, debe de haber un cambio en nuestras familias, en los hijos de nuestros hijos, mis hermanos, que esas maldiciones que han venido por generaciones, mi hermano John, hoy las echamos a la basura. Hoy nos hacemos libres, mis hermanos, con ese poder que nos dejó el Señor. Que cualquier, mis hermanos, pecado que se haya metido en nosotros por medio de nuestros padres, de nuestros abuelos, hoy en el nombre del Señor los vamos a hacer libres. Amén. Pero ¿cómo, pastor? Nomás de que lo pongas en práctica. Acuérdate que acabamos de decir, mis hermanos, en Proverbios dice, mis hermanos, que con esto maldecimos y con esto bendecimos. Y deja decirte, no debe de ser así. ¿Me explico? Lo que tus hijos miran en tu casa, los que están allá mero atrás, los que tus hijos miran en tu casa, eso es lo que ellos van a aprender. Y luego ellos se los van a introducir a sus hijos también. Y vamos a mirar, mis hermanos, la Biblia nos va a dar la respuesta a todo esto que les estoy hablando. Y yo quiero que abran su Biblia, mis hermanos. Yo quiero que abran su Biblia en Deuteronomio 5, 9 y 10. Y si es bíblico, tenemos que creerlo. Si es bíblico, tenemos que creerlo. No más que muchas personas, pues nomás les entra por aquí, les sale por acá. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, ¿de quién? A los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El número 10. Y que hago misericordia a millones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deja decirte esto, mi hermano, mi hermana. Así como heredamos cosas de nuestros padres, cuando nuestro padre fallece, algún pariente que fallece, mis hermanos, nos dejan cosas materiales de herencia, ¿verdad? Ojalá yo tenga un pariente por allá que sea millonario y me deje bastante dinero para acabar el proyecto este grande que tenemos acá atrás, mis hermanos. Ya no pierdo la esperanza, pero deja decirte, si el Señor me llama, yo quiero incluirle eso a mis nietas, a mi hija, de que acaben la obra. ¿Me explico? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, mi hermano Eric, que seamos más que vencedores. Amén. Y si tenemos nosotros eso en nuestro corazón, de acabar la obra, mis hermanos, que el Señor puso al papá o a la mamá en el corazón, mis hermanos, tenemos que seguir adelante, amén, seguir sembrando la palabra del Señor. Y así como heredamos rasgos físicos, no sé, como el hermano Arturo, no voy a agarrarlo ahora a usted de ejemplo, mi hermano. Muchas veces andamos nosotros en la tienda, yo le he dicho al hermano Arturo que su hijo Arturito se parece a él. ¿Me explico? Estamos hablando de físicamente, hermanos, que en veces tenemos hijos que nos miran y dicen, ay, mira cómo se parece a ti, oye. O miran a la mamá, se parece todo a usted, hermana, ¿verdad? Pero así como heredamos los físicos de nuestros padres, así también heredamos fracasos de nuestros padres, fracasos de nuestros abuelos, que nos los van pasando generación tras generación. ¿Me explico? Generación tras generación. Y deja decirte, no debe de ser así.
tú debes de procurar, mi hermano Eric, usted que tiene bastante familia y lo va a bendecir el Señor con más, tenemos que preparar un futuro para nuestros hijos. ¿Me explico? Un futuro primeramente, mis hermanos, metelos en la gracia de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero nada, no nada más se heredan los rasgos físicos, hermano. También heredamos los fracasos de nuestros padres. ¿Me explico? Heredamos los fracasos de nuestros padres. Pero también podemos heredar, mis hermanos, las cosas buenas que hicieron nuestros padres. En nosotros está, mis hermanos, de recibir lo que es bueno de nuestros padres. Y lo que es malo no recibirlo. Probablemente nosotros nos acordamos de las cosas que hizo papá, de las cosas que hizo mamá y principalmente mi hermano, mi hermana, de las cosas malas que hizo papá con mamá. ¿Qué es lo que nosotros, mis hermanos, debemos de cambiar eso? ¿Me explico? Porque se viene la generación tras generación y nada más le vamos pasando el pecado que hizo papá o el pecado que hizo mamá y se lo damos a nuestros hijos. Y bueno, pues así es. Papá era un mujeriego y nosotros los de México, mis hermanos, personas, yo no. Voy a poner esto en claro. Se sienten orgullosos de tener 2, 3 mujeres y tener a la mujer allí como basura. No, que tú te quedas en la casa. Mis hermanos, no debe de ser así. El ejemplo que tú le des a tus hijos, mi hermano, mi hermana, es el ejemplo que ellos van a tener cuando estén grandes. ¿Me estoy explicando? Yo conocí una familia, mis hermanos, en mi pueblo. Contaba la historia y decía la gente, esas personas eran indios de allá de México, que se habían hallado mucho dinero enterrado. A mí no me consta. Hablaba la gente que habían llegado ahí al pueblito de donde soy yo, que se llama Meoki, muy pobres. Y de repente, mis hermanos, que se hicieron unos empresarios, pero grandes. Tenían casi uno, el que vivía cerquita de mi casa, mi hermana trabajaba con él. Ahorita les doy el punto de esto. Trabajaba con él, era criada. Trabajaba con él, era criada. Tenían un bloque completo, mis hermanos. Arriba vivían ellos y abajo era una warehouse grandísima, una bodega grande que llegaban los camiones cargados de costales de azúcar, de harina, de frijol. Y allí mismo descargaban, hermanos. Eran unos hombres, pero riquísimos. Eran 2 hermanos. Y este, el que vivía cerquita de la casa de nosotros, que mi hermana, ojalá y me esté mirando, era criada de ellos y mi hermana le, en aquellos tiempos nosotros estábamos, lo que nos llevara nos comíamos, hermano, y llevaba mi hermana comida para los cochinos, para los marranos, para los perros, como le quiera decir, y allí mismo le echaba ella las cositas para nosotros, es cierto. Mis hermanos, al punto que voy, que este varón, mis hermanos, riquisísimo, estaba declarando constantemente bendición en sus hijos. ¿Me explico? Él tenía una hija y 3 hijos. Y declarando, mis hermanos, diciendo que sus hijos, mis hermanos, iban a ser lo máximo, que no iban a ser pobres como él pasó. Que él tenía una pobreza, mis hermanos, y por la gracia de Dios me ha sido bendecido. No sabemos cómo se hicieron ricos estos 2 varones, pero se hicieron supermillonarios, supermillonarios. Y los miraba a ustedes, mis hermanos, no querían gastar los dólares con guaraches, mis hermanos, con unas uñas así para arriba, pero así era el modo de vivir ellos, pero con muchos pesos, al punto que voy, mis hermanos, que este varón declaró, mis hermanos, en sus hijos lo que iban a hacer. Uno de ellos, mis hermanos, fue doctor, que yo lo conozco, le decían tú, estaba grandecito, y luego la hija empresaria, mis hermanos, y luego los otros 2 hijos, uno que era aviador, que transportaba, fue una familia, mis hermanos, súper bendecida. ¿Por qué?
Porque el papá, pongan atención los padres aquí y los que me están mirando en línea, el papá tomó la decisión, mis hermanos, de educar a sus hijos a no ser, mis hermanos, a no vivir en la pobreza, mis hermanos, porque muchas veces las pobrezas que nosotros vivimos nos enseñan, mis hermanos, que hay algo mejor para nuestros hijos. ¿Me explico? Pero todo depende de nosotros. Hay pecados, errores que se cometieron por nuestros antepasados, mis hermanos, pero nosotros los acaparamos y decimos, pues así era papá, así era mamá. No tiene que ser así, mis hermanos. No tiene que ser así. No tiene que ser así, mis hermanos. Porque nosotros tenemos el poder en nuestra boca de cambiar la situación en nuestros hijos. ¿Me explico? Escribe estas cosas, mis hermanos, porque me dio tanta lata ponerlo junto. Y escríbelo. Esto está bueno para tus hijos. Déjeme decirle del otro varón. Él también tenía, mis hermanos, casi igual que este varón. Eran comerciantes en grande. Y todos los hijos de él salieron como el papá. El papá se acabó su fortuna, hermanos, tomando, pero constantemente, borracho, tenía, allá le decían terraza, hacían bailes arriba y tenía muchos muebles, camiones, trocas, pero los hijos y él, mis hermanos, se tiraron a la borrachera, gastaron toda su fortuna. ¿Por qué? Porque ese varón no se propuso a darles un buen ejemplo como el otro hermano de ellos. Esto que te estoy diciendo, mi hermano, principalmente para los padres jóvenes, es algo que tú tienes que poner en práctica. Amén. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando estaba yo en México, yo vivía una pobreza que qué bárbaro, mis hermanos. Y decía yo no quiero pasar esto, esto está feo. Amén. ¿A quién le gusta estar pobre, mis hermanos? A mí no. Estoy lleno de la palabra de Dios. Amén. Completamente lleno. Y yo sé que el Señor en su palabra dice, mi Dios pues suplirá todo. ¿Cuánto? Todo lo que os hace falta. Amén. No más que muchas veces nos desesperamos, mi hermano. No tenemos que vivir la vida, mis hermanos, que nos dejó nuestros padres, una vida de derrota. Amén. El Señor quiere que tú seas progresista. Amén. Aleluya. Esta familia, mis hermanos, era una familia, la del otro hermano, una familia que derrochó toda su fortuna, completamente. Le pregunto yo a familiares de allá de nosotros, ¿y qué pasó con esos hermanos? Dice, no, pues uno, todos los hijos salieron, y me consta a mí. Del otro, no miré las derrotas de los otros, pero con el tiempo cerraron ahí, pues ¿qué pasó? La borrachera, el mal paso que ellos dio. En nosotros, mis hermanos, está el poder de sacar a nuestros hijos a un nivel más alto. ¿Me explico? Las decisiones que tomes hoy, ponga atención si las quiere escribir, las decisiones que tomes hoy van a dirigir el camino de tus hijos mañana. ¿Me explico? Van a dirigir el camino de tus hijos mañana. Muchos piensan, bueno, pues aquí me voy a quedar. Así era papá, así era mamá. Y no debe de ser así, mis hermanos. El Señor nos puso a nosotros, mis hermanos, cabeza de la familia. Y tiene que haber un buen ejemplo en nuestras hijas, en nuestros hijos, para no dejarle, mi hermano, mi hermana, la basura que viene desde nuestros abuelos. ¿Me explico? Respetar a nuestros abuelos, claro que los respetamos, pero en realidad, mis hermanos, si ellos se portaron así, es porque no había, mis hermanos, personas que los instruyeran correctamente. Y antes, acuérdense que había un machismo bárbaro. Amén, qué bárbaro. Primero venía la cerveza y el alcohol y después venía la familia. ¿Me explico? Bueno, es que así era mi papá, mi mamá. Yo no puedo cambiar el futuro. Claro que lo puedes cambiar. Claro que lo puedes cambiar. Pero lo que es, mis hermanos, es que muchas veces, este es un testimonio que me pasó a mí. Yo recuerdo cuando vine a este país, veníamos yo y un amigo mío, ojalá me ha calado mucho
a buscarlo por Facebook y nadie sabe qué le pasó. Veníamos para este país y al pasar para acá, él se subió en el tren equivocado. Amén. Y yo me subí en otro tren y me trajo hasta Siguín, que son como unas, yo creo como unas 40 millas de aquí, no menos. Y él, mis hermanos, se subió en el tren equivocado y fue y lo dejó a Oklahoma. ¿Me explico? Tuvimos una comunicación corta por unos cuantos meses, pero después se me perdió. Mi punto es, mis hermanos, que si tu abuelo, tu abuela, tu papá o tu mamá está y se subió en el tren equivocado o en el camión equivocado, mis hermanos, de en ti depende, mi hermano, mi hermana, de que te bajes de ese camión y hagas tu propia historia. Pero una historia grande de prosperidad, una historia grande que tus hijos miren, mira lo que hizo papá por mí. Declararle a tus hijos lo que van a hacer. Declararles que van a ser servirle al Señor primeramente que todo. Declararles que van a ser más que triunfadores. Declararles, mis hermanos, las cosas buenas que el Señor nos ofrece. ¿Me estoy explicando? Hay tres decisiones que te las voy a explicar y yo quiero que tú las apuntes. Y cada vez que digas, hey, esta es una. Amén. Esta es una. Son tres que las puedes usar o nada más usar una. Con una que uses, te puede ayudar. Número uno, tienes que romper con la herencia mala que te dejaron tus antepasados. Amén. Romper, mi hermano, mi hermana, romper el pecado que probablemente heredaste de tus abuelos, de tu papá. Romper con los fracasos. Cuando mires tú a tu abuelo en tu pensamiento, a tu papá en tu pensamiento, decir, yo no quiero ser como él. Varias veces, mi hermano, yo lo he dicho aquí del público, también del púlpito, y me reclaman algunas personas que yo amaba a mi padre. Lo amaba, pero no quería ser como él. Amén. No quería ser como él. Quería estar otro levo más alto. Y así tiene que ser, mis hermanos. Hay personas en esta vida, lo voy a decir, que nada más están existiendo. Y el Señor no quiere que sea así. El Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a llenarnos de su espíritu. ¿Me explico? Tienes que romper con el pecado pasado. Lo que dejó tu abuelo, lo que le dejó a tu padre. Y tú sin saber, mis hermanos, tú lo agarras para ti. Y no debe de ser así. Tú tienes el poder para bajarte de ese tren. Y decir, yo voy a conducir este tren, yo solo, y voy a llevar a mis hijos a otra dimensión más alta que la que dejó mi abuelo a mi papá. Muchas veces agarramos toda la basura de nuestros antepasados, mis hermanos. Y deja decirte, los que nos están mirando en línea, no debe de ser así. Nosotros debemos de preparar un futuro mejor para nuestros hijos, un futuro mejor para nuestras hijas, un futuro mejor que el que tenemos ahorita, el que estamos viviendo nosotros ahorita. ¿Están agarrándolo algo? No se enojen, mis hermanos. Yo sé que algunas personas de aquí, ha habido fracasos de ellos con sus hijos. ¿Me explico? Pero esos fracasos que hemos agarrado con nuestros hijos son experiencias que vamos agarrando. Son experiencias, mis hermanos, de decir lo que pasó con mi hija, con mi hijo. Fue una experiencia grande. Eso me pasó a mí y voy a procurar de que no pase en mi generación. Ahorita mismo lo paro, ahorita mismo paramos esto. Tenemos que estar en oración en el Señor y decirle, Señor de la gloria, pongo en tus manos a mi abuelo, a mi abuela, a mi papá, a mi mamá, Señor, que si te ofendieron en algo, Señor, hoy, Padre Santo, yo te pido por ellos. Allá donde los tengas, quiebro automáticamente, Señor, este pecado que agarré por ellos. Porque no es culpa de nosotros, mis hermanos. Nosotros agarramos lo que nuestros padres nos van a dar. ¿Me explico? Lo que tu papá te dé. Y muchas veces no les damos nada, ahí les va, más que puras cosas malas que ellos están mirando en su casa. ¿Me explico? Que llegue el hombre medio macho y que no, aquí se somete usted, aquí yo soy el hombre.
No, 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 no. Amén. Ese ejemplo, como le estás hablando a tu mujer, tus hijos lo están oyendo. ¿Me explico? Tus hijos lo están oyendo. Y lo que está pasando, mis hermanos, que ellos se lo van a pasar a sus hijos. Y no debe de ser así. Mejor con mucho amor y con muchos besitos. ¡Auch! ¡Qué rico, ¿verdad? Mucha diferencia. Que ellos miren, que digan, wow, mi papá ama mucho a mi mamá. Amén. Pero hay personas, mis hermanos, principalmente los varones, yo voy a hablar de mí, que nos da vergüenza decirle una palabra bonita en frente de un amigo a su mujer. Principalmente si está ahí el amigo. Deja decirte algo, yo no voy a poner a mi esposa ni a mis hijos abajo para complacer a otra persona. Amén. A nadie. Si yo le digo a mi mujer que la amo, yo lo voy a decir en frente de cualquier persona. Véngase para acá, mi chiquita. Venga para acá, mi amor. ¿Por qué no? Amén. Así debe de ser. Y es la semilla, mi hermano, mi hermana, que estás sembrando en tus hijos, que ellos están mirando. No, pues a mí nadie me enseñó cómo tratar a la mujer. A mí nadie me enseñó, por eso es que trato a mi mujer así. ¿Cómo que no? Allí estabas mirando lo que hacía tu papá. Ahí estamos mirando lo que hacía tu mamá. Decir automáticamente, ya cuando te casas con tu mujer, decir, ¿sabes qué? Esto se acaba aquí. Aquí se acaba, aquí comienza un nuevo amanecer. Confesar, mis hermanos, el pasado de nuestros padres. Decir, Señor, yo sé que ellos hicieron cosas que dejaron en mi corazón. Unas cosas que yo sé que no te agradaban a ti. O porque no vamos a decir que nuestros padres o nuestros abuelos eran unos tremendos, que alababan al Señor, no sabemos, que eran unos fuertes en la palabra de Dios, pero hay unos también que eran fuertes, pero en el alcohol. Amén. Y es cuando tenemos que cortar esa línea. Si subió usted esta mañana o la semana pasada en el tren equivocado, bájese de él. Bájese de ese tren y decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante, la generación que yo voy a hacer va a ser una generación de bendición, va a ser una generación que te amen a ti, Señor. ¿Me explico? Pero hay personas, mis hermanos, yo predico mucho acerca de la familia, mucho. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque quiero que haya familias que se involucren con sus hijos, que los saquen a otro nivel. Eso es lo que yo quiero. Yo recuerdo cuando mi hijo me dijo, yo quiero ir a la escuela, y fue a la escuela, se graduó, terminó su colegio, y quiero hacer esto y esto otro. Le digo, mira, ya tienes el colegio, yo no te quiero que estés allá, te quiero que estés aquí, arriba de todos estos que están aquí. ¿Me explico? Eso es pensar, mi hermano, mi hermana, en tus hijos. Ya les di la explicación de estos varones ahorita, ¿verdad? Pensar, sabes que mi hijo no va a ser, mi hijo va a ser mejor que yo. Dice la palabra de Dios que si confesamos los pecados, los errores que cometieron nuestros antepasados, mis hermanos, nos vamos a hacer libres. Y mire lo que dice mi hermano, mire lo que dice Levíticos 26, versículo 40. Levíticos 26, 40 dice, y confesarán su iniquidad, su pecado, y la iniquidad de sus padres, ponga atención a esto, por su provocación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Hay abuelos que fueron muy rebeldes, mis hermanos. Abuelos que fueron tremendos. En la casa eran unas leonas, unos lobos. Y esa tradición se la pasan a nosotros, pero en nosotros está de quebrar eso este día. Decir, ¿sabes qué? Yo amo mucho a mi abuelo. Lo amo, pero no quiero ser como él. Yo quiero ser alguien diferente. ¿Me explico? Siempre tener en la mente, mis hermanos, la mentalidad de que quiere ser mejor que la otra persona. Pero no robiársela así, no, no, no.
quieres ser algo mejor, decir, hey, mi hijo y mi hija van a servir al Señor primero que todo, y luego después el Señor les va a abrir las puertas a un futuro mejor que el mío. ¿Me explico? Está muy claro, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que si confesamos y pedimos perdón por los pecados heredados de nuestros antepasados, entonces el Señor va a abrir sus puertas y va a decir, hey, muchas veces arrastramos el pecado a nuestro antepasado, mis hermanos. Yo recuerdo a mi papá, bueno, ya está con el Señor, amén. Pero era tremendo, le dije yo no me prometo a mí solo que yo no voy a ser pobre, yo no voy a agarrar todo eso que me dejaste tú a mí. No, que estoy esto otro, decía yo, en el nombre del Señor yo no lo recibo, amén. Muchas veces lo que nosotros le aventamos a nuestros hijos, mis hermanos, ellos se lo van a creer en serio. ¿Me estoy explicando, mi hermano? Se lo van a creer. Pero si les metemos en la mente de que sean alguien, que sean fructíferos, que sean hombres de provecho, mis hermanos, para la ciudad, para las personas con las que te jengueas tú, y principalmente para el Señor, ellos van a mirar, mis hermanos. Las malas decisiones que tomamos nosotros ahora van a lastimar a tus hijos mañana. ¡Auch! Y es cierto, las decisiones malas que tomes tú hoy o mañana van a lastimar a tus hijos mañana. Yo siempre me he creído, mis hermanos, me he creído en grande. Me gusta, le estaba diciendo yo a mi yerno, que yo soy una persona de high maintenance, o sea, de que cuesta mucho mantenerme a mí solo. Amén. Pero el Señor me provee las finanzas, mis hermanos, y no me quedo con esa finanza, le ayudo a la gente y con lo que me queda, vámonos a echarnos unos buenos tacos de carne guisada. Amén. Así debe de ser, mis hermanos. Amén. El Señor nos dio, mis hermanos, el poder en nuestra lengua para darles a nuestros hijos un futuro mejor. ¿Me explico? Todo lo que heredamos de nuestros padres, mis hermanos, va a venir y nos va a morder, sea por bien o sea por mal. Mi decisión esta mañana, mis hermanos, es que tú metas a tus hijos, mis hermanos, primero que todo, mis hermanos, que alaben al Señor, que glorifiquen al Señor y que nos sirvan, que sea de bendición para alguien más. Así debe de ser, mis hermanos. ¿Queremos hijos triunfadores? ¿Queremos águilas o queremos gallinas? ¿Aló, please? Las malas decisiones de nuestros padres y nuestros abuelos nos han seguido siempre. Pero en ti está, mi hermano, mi hermana, de que tú cambies de dirección. ¿Me explico? De que tú cambies de dirección. En Tito 2, 11 y 12, fíjese lo que dice aquí. Tito 2, 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso es que nosotros, mis hermanos, tenemos que retirarnos del pecado. Sabemos que en veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y sabemos que hacemos pecado, que hemos pecado y nos lo llevamos para la casa. Amén. Llevamos el pecado cargado con nosotros. Es muy triste, mis hermanos, cuando tus hijos te miran borracho. Los que me están mirando en línea, aquí no hay borrachos. Amén. Que lo miren borracho. Para mí sería una vergüenza, mis hermanos. Qué bárbaro que mis hijos me miraran borracho. Amén. Yo recuerdo una vez, por la gracia de Dios, el Señor nos dio un viaje y fuimos mi esposa, mi hijo el mayor y mi niña. Y mi hijo me pidió permiso para que se tomara una cerveza. Ya tenía la edad. Le digo yo, ¿has mirado eso de tu papá? No. Ok. Ya tienes la edad. Hazlo. Pero con mucho cuidado. No dejes que la cerveza te tome a ti. ¿Me explico? Eso es lo que nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos. Pero pastor, pues ¿cómo? Pon el ejemplo tú. ¿Me explico?
Pon el ejemplo tú, de que ellos miren que en realidad vas en serio, que no haya nadie ni nadie que te quiebre. Declarar el pecado pasado, mis hermanos, es muy importante, mis hermanos, que nosotros seamos libres de lo que nuestros abuelos y bisabuelos dejaron en nosotros. Yo le dije a papá un día, yo voy a ser rico un día de estos. Yeah, right. Te creo. Le digo, vale más que lo creas. Vale más que lo creas. Yo me metí en mi mente, mis hermanos, que iba a ser una persona, mis hermanos, con agallas de ser un triunfador. El Señor me paró, mis hermanos, para tomar esta iglesia y otras cosas que hacíamos yo y mi mujer. Pero sin embargo, mis hermanos, mi meta todavía está en seguir sirviendo al Señor y seguir dándole a mis hijos una vida mejor. ¿Me estoy explicando? Número dos, si está, hoy es tiempo de que cambie. Número dos, cambie la dirección de su vida. Si hay algo, examínese usted mismo. Si hay algo que cree usted que no está bien ante los ojos de Dios, ¿por qué lo está haciendo? Y el problema es, mis hermanos, que tus hijos lo están mirando. ¿Dónde está tu papá? Ya se cayó en la front porch. Ahí está tirado con 4 potes de caguama y de Budweiser y ahí está tirado llorando solo. Amén. No debe de ser así, mis hermanos, porque tus hijos lo están viendo. Tienes que cambiar la dirección tú, cambiar la dirección, cambiarte de camión. Si te subiste en el camión equivocado, si tu papá o tu abuelo te metió en el camión equivocado, bájate. Es muy sencillo. Bájate de esa cosa, de esos malos hábitos que mirabas a tu papá hacer, a tu mamá, principalmente todos los que estamos aquí y esperando en el Señor, que los que nos están viendo, pues el Señor ya los tiene su mujer. ¿Por qué no darle todo el tiempo al Señor con nuestra familia? Deja de decirte algo, te va mejor. Amén. Te va mejor. Cuando tú le dedicas tiempo al Señor, te va mejor. Va a haber amigos, parientes, hermanos o lo que sea que te van a criticar. A mí no me importa lo que digan. Que eres un aleluyo por la gracia de Dios, sí. Amén. Yo sirvo a mi Señor. ¿A quién estás sirviendo tú? Pues a la Budweiser y mi hermano, no debe de ser así. El Señor quiere, mis hermanos, familias y padres especialmente que le sirvan al Señor con su familia. Acabamos de leer ahorita, mis hermanos, que el Señor llega a la maldición hasta la 4ª y 5ª generación, ¿verdad? Por culpa de nuestros abuelos, por culpa de nuestros padres, que nos inyectaron allí, mis hermanos, la pobreza, que nos inyectaron allí el odio, que nos inyectaron allí sus creencias, que nos inyectaron allí toda esa basura. Pero en ti está, mis hermanos, de bajarte de esa maldición que heredamos por nuestros padres. Claro que amamos a nuestros padres, amamos a nuestros abuelos, mis hermanos, pero hay un modo mejor de vivir y el Señor es lo que tú quieres que hagas, que te metas en ese modo de vivir una vida mejor para tus hijos, una vida mejor para tus hijas. Eso es lo que el Señor quiere. Pues yo me conformo con este Volkswagen. El Señor quiere que agarres el Cadillac. Quiere que traigas, que seas un hombre de bendición, que tus hijos, tus hijas, tu generación miren y tus hermanos que se quedaron ahí estancados en lo que tus abuelos, tu abuela les heredó, mis hermanos, que ellos miren, que digan, ah, pues mira, tenía razón, hay que seguir a Panchito, mira cómo está próspero, mira cómo está esto otro, pues ¿por qué? Porque sirve al Señor y dejó toda la basura que dejó papá y que dejó mamá atrás. Claro que amamos a papá, amamos a nuestros abuelos, pero mi punto es, mis hermanos, ¿te vas a ir en el mismo camión con ellos? Hay un nuevo, un mejor modo de vivir para toda persona cristiana que tiene sus hijos, que sabe que quiere una vida mejor para ellos, hay un nuevo modo de vivir. Todo depende de ti. Amo a papá, amo a mamá, pero yo no quiero ser como él. Yo quiero una vida mejor para mi esposa, una vida mejor para mis hijos. ¿Me explico? Y todo está en ti. Dijimos que las maldiciones iban a seguir hasta la 4ª y 5ª generación, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice el versículo 10. Esto es tremendo, dice, y que hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto está tremendo, mis hermanos. Miramos que el Señor nos pone reglas por cuatro, vamos a ver como por 50 años, pero cuando nosotros seguimos sus enseñanzas, dice, mis hermanos, que Él hace misericordia. Tenemos un Dios bueno, mis hermanos. Tenemos un Dios que tiene misericordia de su pueblo. Aquí nos está diciendo que a los que se arrepienten y lloran por su papá, por su mamá, por sus abuelos que cometieron esos errores y que nosotros no los vamos a heredar. Alguien diga amén. Nosotros no vamos a heredar esos errores de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una generación nueva que estamos sirviendo a un Dios vivo. El trato que aprendimos de papá, de mamá, si no era el trato adecuado, con mucho respeto, tú mira lo mejor que está para tus hijos. Si miras tú que el Señor te está bendiciendo con unas tortillitas de maíz, decir con el favor del Señor para la semana que entra, mi hermana Rosa, van a ser de harina. Aleluya, gloria a Dios. Así debe de ser, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que está atento de nuestros hijos. Pero hay personas, mis hermanos, que se quedan estancadas en el pecado que les dejó su papá, en el pecado que les dejó su abuelo. Cuarta, quinta y generación, estamos hablando, mis hermanos, como 60 años que tienes que cargar con ese pecado. Y no es necesario que cargues tú con el pecado de tu abuelo, con el pecado de tu papá. No es necesario. Hoy yo quiero que te arrimes al Señor y digas tú, hasta aquí, yo le pongo fin a esto, yo voy a servir al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor y yo voy a estar en prosperidad, mi hijo, mi hija van a servir al Señor. Así debe de ser, mis hermanos, así debe de ser. Hay que enseñarnos a darles a nuestros hijos un buen ejemplo de que sirvan al Señor, que sean prósperos. Decir, mira, mi hijo, yo me hice de un Volkswagen, pero yo quiero que tú tengas un Mercedes. Y lo vamos a declarar este día, mis hermanos. Vamos a declarar este día que tú vas a ser más que vencedor. Mi hija, tú vas a ser más que vencedor. Tú vas a ser mejor que yo. Eso es lo que el Señor quiere. Pero hay personas que estamos nomás así, mis hermanos. Estamos en el camión donde se subió mi abuelo, un abuelo borracho, un abuelo lleno de mentiras, un abuelo lleno de adulterios, un abuelo de esto y esto otro, pero no tienes que cargar tú con eso. Amén. Claro que los amamos, pero no es responsabilidad de nosotros. Nosotros, el Señor nos dejó para que nosotros decidamos por el futuro de nuestros hijos. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos hijos. Queremos un futuro mejor para ellos, ¿verdad? Yo sí. Yo quiero un futuro mejor para mis nietas. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero un futuro mejor para ellas. Ellas dicen que son princesas y vamos a declararlo en el nombre del Señor, que van a ser princesas. Amén. Declararlo y meterles en la cabeza, sí, mija, tú vas a hacer esto. ¿Me explico? Nosotros tenemos el poder. El pastor no te lo dio, te lo dio Jesús. Dice el Señor, y mejores cosas que estas ustedes van a hacer. ¿Quién cree en eso? Enseñalo, mis hermanos. Tu hijo, tu hija no va a aprender cosas buenas si tú no se las enseñas. No, pues a mí nadie me enseñó. ¿Cómo que no? Lo que tu hija o tu hijo miraron ahí en tu casa, eso se le está recordando. Y lo que es triste, mi hermano, que después te reclama el hijo. No, hombre, si eras un borracho, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? ¡Wow! Es triste, ¿verdad? Lo que siembras hoy es lo que vas a recoger mañana. Amén. Y principalmente en tus hijos, solamente es que te agarres a golpes con ellos. No me hable así, pero ya nomás crecen, éítale. Ya mejor te vas para un lado. Tienes que tener cuidado, mis hermanos. Meteles primero que todo la palabra de Dios, que se entreguen al Señor y todo lo demás viene enseguida. Amén. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:5, mis hermanos. 2 de Timoteo 1:5. Ponga atención a esto, de lo que estamos hablando, de las promesas que el Señor quiere para tus hijos, para los tuyos, para los que están atrás.
los que están acá y los que están acá. Ponga atención a esto. Dice en 2 de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a memoria la fe, ¿no qué? No fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Y luego qué dice? Y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pablo estaba mirando, mis hermanos, que aquí este varón, Timoteo, estaba haciendo las cosas correctas, mis hermanos, educándose él mismo, mis hermanos, de lo que le había enseñado su abuela, de lo que le había enseñado sus abuelos, su mamá. No le enseñaron basura. Amén. Mi punto es, mis hermanos, acuérdate, cuando tú siembras una semilla en la tierra va a crecer, ¿verdad? Si siembras discordia con tu esposa y tu esposo, ¿qué crees lo que vas a recoger? No vas a recoger nada más que pura basura. Pero si siembras amor, que tus hijos miren, que amas a tu esposa, que le digas, véngase para acá, chiquita. Amén. Gloria a Dios. Que ellos miren, que le das un abrazo, que miren que la abrazas, que la beses y principalmente que le digas, te amo, mamita. Amén. Tus hijos van a mirar eso. A no que digas que la traes con el chicote en la casa y tráeme más café y tráeme esto y esto otro. Y digo, ándale, mi papá es el que manda aquí. Los dos mandan. ¿Me explico? Los dos mandan en su hogar. Pero si los miramos, mis hermanos, que les damos un buen ejemplo a lo que está hablando aquí el hermano Pablo, nuestros hijos lo van a captar. Pablo sabía que la fe que Timoteo tenía la había adquirido de sus padres, de sus abuelos y de su mamá. Ahí les va un punto bueno. ¿Qué es lo que están adquiriendo tus hijos de ti? ¿Qué es lo que están agarrando tus hijos? La generación que amas ahorita, mi hermano, mi hermana, es lo que tienes que dejar, mis hermanos, para mañana que ellos sean unas personas con un futuro bueno para la sociedad y principalmente, mi hermano, mi hermana, para tu descendencia. ¿Me explico? Si queremos que tus hijos, tus hijas, tus nietos tengan un buen futuro, depende de ti. Amén. Depende de ti. Es tiempo, mis hermanos, de dejar el pecado heredado y los fracasos heredados que nos dejaron nuestros antepasados. Es tiempo de dejarlos. Te amo, abuelo. Te amo, papá. Pero yo sé que sé que sé que el Señor tiene un futuro mejor para mí. Amén. Sé que mi hijo va a ser el presidente de aquí de Locord. Amén. ¿Por qué no? Sé que mi hijo va a ser abogado, que mi hija va a ser esto y esto otro. Saber, mis hermanos, que hay cosas buenas para enseñárselas a nuestros hijos. ¿Me explico? Es mejor enseñarles la palabra de Dios, que vivan con ese deseo de servir al Señor, que vivan para el Señor. Yo he ido a un hogar, que me reservo decir quién es. Mis hermanos, por pleitos entre la esposa y el esposo. ¡Wow! Está feo. Y lo que tienen un hijo, ya está grande, ya el papá yo sé que ya no puede con él. Lo que aprendió el papá se lo va a meter a la esposa cuando él se case. Está soltero. Lo que tú siembres hoy, mañana te va a cobrar. Aquí está mi factura. Amén. Si siembras amor, si siembras compasión en tus hijos, si siembras buena conducta en frente de tu esposa, en frente de tus amigos, tus hijos van a mirar, van a decir, vamos a decirlo en inglés, I want to be like daddy. Amén. Yo quiero ser como mi papá. Ahora vamos a voltearlo al revés. Yo quiero ser como mi papá. Quiero ser un borracho, quiero ser un mujeriego. Y ahí se va la tradición, mis hermanos. Gracias a Dios por el evangelio que existe ahora, mis hermanos. Nuestros antepasados no agarraron el evangelio que tenemos nosotros ahora. Hoy tenemos un evangelio puro, limpio, para educar a nuestros hijos.
Un evangelio precioso que nos dejó el Señor para estar en libertad. Tenemos que dar un buen ejemplo. Número 3, si está apuntando. Declare bendiciones en sus generaciones futuras. Amén. Declare bendiciones en sus generaciones futuras. Pero primero, para que podamos declarar esas bendiciones en nuestras generaciones futuras, tenemos que dárselas a nuestros hijos. ¿Me explico? Tenemos que dárselas a nuestros hijos. Acuérdense que dice la palabra de Dios que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él se devora las bendiciones, se devora a tus hijos. De ti depende, mi hermano, mi hermana, que lo mantengas fuerte en el Señor. Declare, mi familia va a ser bendecida de aquí en adelante. Mi familia va a ser una cosa buena para el Señor. Mi familia va a andar, todos mis hijos y mis hijas van a ser más que vencedores. Eso es lo que tenemos que declarar. Hay personas, mis hermanos, que no les gusta y que no creen en esto. Deja de decirte esto, yo sí lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo con todo mi corazón. Y esto lo aprendí de mi ex patrón de aquí de, allá estamos aquí en Estados Unidos. Tenía una hija que, muy bonita, preciosa niña, que cada rato decía ella que iba a ser modelo. Decía, y porque se juntaba mucho conmigo, yo estaba todo el día allí desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche ahí en el taller. Me pagaban bien, bien que me pagaban. Y las muchachitas se juntaban conmigo y ya platicábamos ahí. Decía, me decía, yo voy a ser una modelo cuando crezca. Le digo, mija, you got it. Tú tienes todo para ser modelo. Mira nomás qué preciosa niña. Y se le metió en la cabeza mi hermano, mi hermana. Y el papá le decía yo a él, era mi patroncito, el hijo, el patrón grande. Tu hija dice que va a ser modelo. Dice, ya, ya me trae, dice que va a ser modelo. Dice, yo lo declaro que va a ser modelo. Pues ahora mi hermano, mi hermana, es una modelo muy fuerte en Nueva York. Amén. Tuvo la bendición de su papá que se lo metió en la cabeza al papá y a ella también. Mi hermano todavía hace como un año que paró de trabajar con ellos. Le dije, ¿qué pasó con la hija de este varón? No quiero dar el nombre. Bueno, pues no sabe español él. ¿Qué pasó con la hija de Dusty? Dice, no hombre, se nos apronta ahí con unos carrones, un Porsche. Dice, está tremenda, dice, Nueva York. Tiene muy buen trabajo. ¿Por qué? Porque hubo un padre que creyó en ella. Amén. ¿Y por qué? Porque hubo un padre que se atrevió, mi hermano. Mi hermano Juan, hubo un padre que le dijo, sí se puede, vamos a hacerlo, yo te ayudo, vamos a hacerlo, quieres ser abogado, yo te ayudo, amén. No, decir, no hombre, pues si tú sabes nada, yo he oído padres que dicen, no sabes nada, tú cómo quieres ser abogado, mira nomás, ya oíste lo que dijo esto, y dicen con ese sarcasmo, ojalá diga yo la palabra correcta, dicen con esa, oíste lo que está hablando tu hijo vieja, que quieres ser abogado, pff. Mis hermanos, le estás quebrando los sueños a tu hijo. Le estás quebrando sus pensamientos. Este varón se aferró, mi hermano. Mi hija quiere ser modelo. Y fue modelo. Amén. En Nueva York. Y era una persona, deja decirte algo. Mi patrón era una persona súper rica. Cuando estamos hablando súper rica, súper millonaria, que no tenía necesidad de que esa muchachita fuera a la escuela de modelo. Pero sin embargo le hizo su sueño. Amén. ¿Por qué? Por un papá que se atrevió. ¿Me estoy explicando? Un papá que se atrevió. Un papá que se atrevió a decirle, vamos a hacerlo juntos. Todo es posible, mis hermanos. Cuando tú crees y declaras en tus hijos las bendiciones. Decir, no voy a agarrar las maldiciones que dejó mis abuelos. Amén. Porque hay personas que están tan sumidas mirando el pasado de sus abuelos, mirando el pasado de su papá. Mis hermanos, hay un dicho que dice, ya lo pasado, pasado. Amén. Si tuvimos una vida de fracasos, hoy es día, mis hermanos, de bajarnos del avión donde nos metimos, de bajarnos del tren donde estábamos y subirnos en un camión nuevo. Amén. Un camión que sea de bendición para nuestros hijos. Me estoy explicando, declarar, mis hermanos,
Declarar siempre que nuestros hijos, primero que todo, van a servir al Señor y que van a ser de bendición para que bendigan a alguien más. Alguien diga amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Yo se lo cuento a mis hijos. Yo le cuento a mis hijos mis fracasos, pero también le cuento mis victorias. Amén. Es bueno, mis hermanos, que le digas a tu papá, a tus hijos, que le digas a tus hijos, mira, yo anduve allá. Una vez le digo a mi hija, veníamos de Austin, y aquí está mi mujer de testigo. Veníamos de Austin y estaba una laguna allí de agua y estaban unas vacas tomando agua. Le dije yo, mira, nosotros tomábamos agua de un charco como ese. Y bueno, si le hacíamos así al agua y ¡psh! Y luego me dice mi hija, ¿podemos tomar de ahí? Le digo, no. Amén. Y es cierto, mis hermanos. Es cierto. El Señor quiere lo mejor para tus hijos. ¿Y sabes qué? Es gratis. Para todos los que estamos aquí. Pero depende de ti, de que tú te atrevas a creerlo. Amén. Que tú te atrevas a creerlo. Dice, cuéntenle a las generaciones venideras. Díganle lo bueno que he sido yo con ustedes. ¿Quién no ha bendecido el Señor a los que estamos aquí? A mí sí. El hermano ahorita dio un testimonio que lo ha bendecido el Señor. Amén. Dice, cuéntenle a sus hijos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Cuéntenle a sus hijos las maravillas que yo he hecho con ustedes. Amén. Y deja decirte algo. Esto está bueno. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Jesús. Ese mismo Dios es el mismo Dios de los García. Aleluya. Es el mismo Dios de los que están aquí. Es el mismo Dios de los Paz. Es el mismo Dios de los Ruiz. Aleluya. Es el mismo Dios de los Vides. Y es el mismo Dios de los Lujans. Aleluya. De los que sirvieron aquellos antepasados. Es el mismo Dios hoy y siempre. Él no cambia. Él quiere bendecir tu vida. Amén. Él quiere bendecir tu vida para que tú seas de bendición para tus hijos. Sacar la semilla esa que dejaron tus antepasados, tu abuelo, tu padre, esa semilla, mis hermanos, de pobreza, esa semilla que no te va a llevar a ninguna parte, mis hermanos. El Señor quiere que vivas la vida abundante que Él te ofrece. ¿Me explico? En el Salmo 78:4, mis hermanos. Salmo 78:4. Aquí nos está diciendo el Señor para respaldar lo que les estoy diciendo. Amén. Dice la palabra de Dios. No las encubrirás a tus hijos de lo que estamos hablando, contando a la generación venidera, que los que están aquí tienen sus niños pequeños, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo con ustedes. Gloria a Dios. Aleluya, mis hermanos. Contarle a nuestros hijos, mira, yo cuando andaba allá en México andaba en burro. Y mira, después me cambié a bicicleta. Amén. Y mira, ahora ando en carro. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es lo mismo que el Señor quiere, mis hermanos, para ustedes. Amén. Pastor, pues nos la está poniendo muy, muy fácil. Nomás de que le eches ganas y le creas al Señor. ¿Me explico? ¿Ha sido Dios bueno contigo? Lo voy a decir de vuelta. ¿Ha sido Dios bueno contigo? No lo calle. Dígaselo a sus hijos. Dígaselos a la generación que tiene usted. Amén. Dígaselo. Esas generaciones nuevas que vienen, háblele a sus hijos de lo bueno que ha sido el Señor con ustedes. ¿Me explico? De todas las maravillas grandes que el Señor ha hecho con ustedes. Como ahorita el hermano Omar, tiene un testimonio tremendo eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se atrevió a creerle al Señor. Amén. Y cuando nosotros le creemos al Señor, hay bendición. Hay bendición. Yo no sé, mis hermanos, yo ya no trabajo. De veras, pastor, sí, nomás aquí trabajo con ustedes. Y casi nunca traigo dinero en mi billetera. Usted puede venir con una chatgana aquí y probablemente el que le sacan más dinero es el hermano Manuel. Amén. Casi nunca traigo dinero en la billetera, pero no me falta, mis hermanos.
No me faltan siempre los 40, 60, 100 dólares en mi bolsa. Digo yo, wow, ¿de dónde vinieron estos? Tú úsalos, no preguntes. Dale, échale ganas. El Señor quiere bendecirte. Pero tienes que dejar lo que te dejaron tus antepasados. Dios es un Dios bueno. Es el mismo Dios de todos. Dios nos está dando una nueva oportunidad hoy. Nos está dando una oportunidad hoy, mis hermanos. Yo no sé qué ar, dice la gente de antes. Esto está bueno, mi hermano Joe. Dice, la generación pasada, parece que está en Isaías, dice, plantó árboles. Y la generación que está ahorita se cobija bajo su sombra. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Deja decirte algo. Yo no sé en qué sombra, en qué árbol te has plantado tú. Pero tú sí sabes, amén. Tú sí sabes en qué árbol te has plantado. Tú sí sabes en qué sombra te has plantado. Amén. Tú sí sabes, no me lo cuentes a mí. Nomás de decir, yo le voy a echar ganas con mis hijos. Amén. Le voy a echar ganas con mis hijos. Mis hijos van a ser más que triunfadores. Es lo que dice Romanos 8, mis hermanos. Dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Enfermedades? ¿Preocupación? ¿Pobreza? Dice, no. Dice, más que todas esas cosas, somos más que triunfadores. Amén. Por medio de alguien que nos salvó. Aleluya. En Isaías 61, versículo 3, ya vamos a cerrar aquí. Dice, y serán llamados, ya está acá. Isaías 61, 3. Isaías 61, 3 dice, y serán llamados árboles de justicia. Está hablando de ustedes. Amén. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Él. Pero al mismo tiempo te va a bendecir a ti. Amén. Dice, y reedificarán las ruinas del versículo 4. Antiguas y levantarán los asolamientos primero. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Basura que te dejó tu abuelo, basura que te dejó tu abuela, basura que te dejó tu papá, basura que te dejó tu mamá. Gloria a Dios, mis hermanos, yo no la recibo. Yo quiero un futuro mejor para mis hijos. Alguien levante la mano y diga, yo quiero un futuro mejor para mis hijas. Yo quiero un futuro mejor para mis hijos. Amén. Así debe de ser, mis hermanos. Yo no sé qué clase de escombros hay en tu vida. Yo no sé qué dejó tu abuela, tu abuelo, mis hermanos, en ti. Pero este día vamos a dejárselas atrás y meter a nuestra generación que tenemos ahorita en un nivel más bueno, amén. En un nivel más precioso, en un nivel que le guste al Señor. Yo no sé, mis hermanos, pero yo sé que el Señor te quiere dar otra oportunidad. Deja decirte algo, ya basta de maldición, amén. Ya basta de que hay personas, he estado yo en muchos, varios pores, que me invitan, mis hermanos, a porear, pero yo no soy de esa clase de poreadores, amén. Yo voy y hago lo que voy a hacer y me retiro. Mi hermano, mi hermana, pero hay personas allí, principalmente el señor que estaba haciendo la comida, estaba meneando un caso que tenían chicharrones ahí. Mi hermano, el 99% eran puras majadererías, puras malas palabras. ¿Quién va a querer estar oyendo esas cosas? Retírate. Esas cosas te envenenan el alma. ¿Me explico? Tenemos que enseñarnos desde que cuando recibimos al Señor que le vamos a dar a nuestros hijos cosas buenas que los edifiquen. Amén. Dice, no las calles, no las encubras a tus hijos. Cuéntale. Cuéntale lo que yo hice contigo. En Isaías, parece que es 61, no estoy seguro, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, dice, yo soy el que te sacó de allá. ¿De dónde te sacó el Señor, mi hermano, mi hermana? A mí me sacó de Chihuahua, me sacó de un pueblito chiquito, amén.
A mí me sacó de allá. Y lo que me gusta es que dice, con brazo fuerte, aleluya. Un brazo fuerte extendido. Y ese mismo Dios es el mismo Dios que tienes ahorita. No más que muchos llegamos a este país y empezamos a saborear las mieles. Y ay, qué rico. Y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. ¿Verdad? Se nos olvida, sí. Y no debe de ser así. Dios debe de ser primero en tu hogar. Basta ya de maldiciones. Basta ya de estar maldiciendo a nuestros hijos. Muchas veces los maldecimos, mi hermano. Ándele, muévase, usted huerco arrastrado. Que es... No debe ser así. Cuida tu modo de hablar. Cuida cuando hables con tus hijos. ¿Qué es lo que les vas a decir antes de que les digas algo? Cuida lo que les vas a decir. ¿Por qué? Porque estás sembrando en ellos. Siembra cosas buenas. Amén. Siembra algo que le agrade al Señor. Algo que Él apruebe. El versículo 6 de Salmo 78 dice, para que lo sepa la generación venidera, los hijos de tus hijos, y los hijos nacerán, y los que se levantarán, le cuenten a tus hijos las bendiciones que el Señor te puso. Amén. Ya me sonó la campana, parece que se acabó mi tiempo. Amén. ¿Se acuerdan lo que les dije, mis hermanos? Bájese del camión, ¿dónde está? Si su abuelo, yo recuerdo cuando mi abuelo me subió en un tren, de esos que aventaba mucho humo, pasaba por el pueblo allí, y me subió a fuerzas, yo le tenía miedo. Íbamos para otro pueblo. Amén. Mi abuelo era muy buena persona, muy fumador, muy tomador, lo amaba, pero no quería ser como él. Amén. Quería ser su aspecto de él. Era un hombre grande, güero, con sus ojos azules, bien guapo. Amén. Peladazo, bien hecho. Pero no quería ser como él. Amén. Yo quería una vida mejor para mí. Y yo era, me traía para todas partes. Mis hermanos, tienes un Dios bueno. Lo que tú siembres en tus hijos este día, mañana ellos te van a decir, pues tú lo haces, papi, ¿por qué yo no? Pues es que yo soy hombre, pues yo también, papi. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere una generación nueva. Y los que tienen padres aquí, Él quiere que los lleves al Señor. Mi hermano Misael nos acompaña. Aleluya. Yo quiero que te pongas de pie. Aleluya. Gloria a Dios que el Señor me dejó explicar este mensaje. Va a haber mucha gente enojada, pero es ok. Está bueno. Amén. Aleluya. No me tomé mucho tiempo, mis hermanos, 45 minutos. Amén. Aleluya. Los que nos miran en línea, si tú nunca has recibido al Señor como tu Rey y Salvador, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día, mi hermano, mi hermana, de que le des una oportunidad al Señor y que le digas, Padre de la gloria, yo quiero sacar mi familia de este soquetal donde he estado por todos estos años. Yo quiero que mis hijos y mis hijas te sirvan. Quiero, Padre bendito, que tú me ayudes a sacar mi hijo, mi hija de esta situación donde me dejó mi abuelo, mi abuela. Aquí me dejaron en este camión. Yo me voy a bajar de este camión, de este tren y voy a servirte y quiero que mis hijos te sirvan. Eso es lo que el Señor quiere y es muy sencillo. Los que nunca han recibido al Señor, los que nos están mirando en línea, si tú no has recibido al Señor como tu Rey y Salvador, hoy puede ser el día. Amén. Pastor, pero no sé cómo, yo te voy a llevar de la mano y nada más quiero que repitas las palabras junto conmigo y tú vas a ser libre. Amén. Aleluya. Repita junto conmigo los que nos miran en línea. Señor Jesús, te necesito. Padre de la gloria, sé que te he fallado. Dios, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú resucitaste de los muertos. Te recibo como mi Rey y Salvador. Y de hoy en este día, Padre de la gloria, te prometo llevar mis hijos a otro futuro nuevo. Dejar el futuro que heredé de mis padres, de mis abuelos, y llevar ese futuro hacia ti con mis hijos. En el nombre de Jesús, te recibo como mi Rey y Salvador. Amén, Señor. Si hizo esta oración junto conmigo, bienvenido a la casa de Dios. Si no tiene iglesia, si vive aquí cerquitas, aquí en Caldwell County,
misión está abierta. Amén. Estamos para servirle. Los que nos miran en México, en otros países, si ya recibió al Señor como su Salvador, búsquese una iglesia, lleve sus hijos, sus hijas, lo que tenga, lléveselos al Señor. Amén. Lléveselos al Señor, dígale, yo y mi casa te vamos a servir, Señor. Amén. Esperando en el Señor, mis hermanos que hayan recibido, levante sus brazos, déjeme bendecirlos. Aleluya, aleluya. Dice el Señor que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra tus mandamientos, vendrán sobre ti las bendiciones y te alcanzarán si oyeras la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditas serán tus canastas y bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Que Jehová envíe su bendición sobre tu casa, sobre todo aquello en que pongas tus manos. Y Él te bendecirá hoy y para siempre. Dice el Señor que si oyeras atentamente la voz de Él, vendrán estas bendiciones sobre ti. Padre de la gloria, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Esperando en el Señor, Jesús, tu Hijo amado, que haya caído en buena tierra, Padre. Que los ejemplos que recibimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, que no se repitan en nuestra generación, mi Dios. Padre bendito, nosotros queremos hacer, Padre Santo, hijos que te agraden a ti, mi Dios. Padre de la gloria, que si hay relaciones ahorita que están flojas, mi Dios, que tú las restaures, mi Dios. Que si hay personas que están alejadas de ti, Padre, que las traigas a tus pies, mi Dios. Que si hay parejas que están sufriendo ahorita acoso, mi Dios, de uno a otro, Padre, que tú los restaures. Declaramos bendición en toda la iglesia Visión y declaramos bendición a las personas que están oyendo este mensaje. Padre de la gloria, te damos gracias, mi Dios, y esperamos, mi Dios, cosas buenas, Padre Santo. Vamos a dejar las cosas pasadas, Padre, y concentrarnos, Padre, en el plan que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Estamos despedidos, mis hermanos.